Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Pablo Betancourt. Les quiero presentar hoy este tutú que vamos a hacer a continuación. Y para hacer este tutú que se ve muy pro, les voy a mencionar los materiales. Deben comprar tutú de grano medio, no rígido, no tan rígido, porque es que el de grano grueso es muy rígido. Esto es grano medio. Pero como saben que tienen una rigidez estándar, cualquier pedacito lo estiran que supere los 30 centímetros y se mantenga estable. Este es un buen tool rígido que se necesita para esto. Necesitas de ese tool 5 metros y medio a 6 metros. Necesitas satín para la pretina. En este caso, pues coincidimos, muy bueno. Saqué unos retazos que tenía de satín. Además del satín, de ese satín, si lo tienen de 1,50 de ancho, con 30 centímetros tienen un pedacito pequeño. Si van a sacar el sesgo de ese satín, pues obviamente van a necesitar más, porque no se olviden que el satín lo necesitan en diagonal para que se vuelva sesgo. Y si no, cualquier tipo de sesgo textil que tengan para cubrir esta costura. Un cordón largo de zapato deportivo. La base, que lo que está aquí adentro es base de boxer que se utiliza, pero ustedes pueden usar cualquier tipo de elástico ancho preferiblemente. Bien, no es más, pues buen pulso, buena marcha, aguja de hilo. Y no olviden ver el video completo, amigos, porque en cada parte del video haré una estación dando explicaciones y tips especiales para que puedan llegar a este feliz término.
Bueno, algo que no he explicado, pero que creo que se debe explicar. A ver, vamos, que enfoque bien. Que enfoque bien. Aquí. Uno debe usar. Ah, espérese, a ver, espérese, a ver, a ver, a ver. Eso. Uno debe usar un patrón de medida para hacer el pliegue. Yo que estoy haciendo, como lo he hecho hasta aquí, miren. Donde dejo el doblez, uso como límite de la línea de la tapa. Y mi patrón de medida de lo que pliego es justo hasta donde me da la tapa. Entonces yo hago esto ahí, o sea, cojo aquí y lo hago hacia allá, genero esta burbuja y esa burbujita la parto a la mitad y la llevo hasta el rincón. Y eso es lo que me da mi patrón de medida. Remato cada uno para que no se suelten tan fácil, lo dejo ahí al límite otra vez y hago burbuja hacia arriba y doblo y ahí si todos, o sea, todos me quedan casi iguales, o sea, no es que sea una cosa medida como si fuéramos a tomarle medida ingenieril o de ingeniero, no es la aproximado, es lo aproximado, es una medida más o menos promedio y similar. Y de esa manera logramos que haya cierta uniformidad en el pliegue de todos y cada uno de los bucles que hacemos en el tool. Bueno, listo. Y ahora sigo dándole en forma. Ahora ya pasamos a la primera etapa del primer plisado, como le llamamos. Ya les expliqué, usamos la tapa como unidad. Ahora ya cogemos cada tanto, o sea, dos. Aquí hay dos. A ver, dos y dos. Aquí hay cuatro. A ver, dos y dos. Aquí hay cuatro. Cogemos eso en la mitad y lo montamos justo en la del centro. Esta queda sencilla de aquí. Pegamos uno sobre otros, es decir, aquí quedan tres y aquí queda uno libre, que es el espacio. Y seguimos. Rutinaria y repetitivamente. Ahí, ya como lo ven, ya queda un poco más estrecha y queda mucho más rígida. Y esta es solo una de las capas. Aquí habían cuatro líneas de tul, o sea, aquí hay 6 metros lineales de tul. Bien, entonces ahora hacemos las tres faldas que hicimos, le hacemos lo mismo y luego viene el desafío máximo, ¿no? Juntarlas todas aquí con esta querida amiga. Vamos a continuar. Bueno, ya teniendo las tres faldas así recogidas con el doble pliegue, a ver, ahí sí, corroboro la medida más ancha, en este caso la medida más ancha es la de la cadera o la del busto, cualquiera de esas dos, y aquí tenemos 66 y ella tiene 68, lo cual quiere decir que subiría un poquito ajustado, ¿cierto? Pero ahí no hay problema. Entonces ya sobre este vamos a montar una diferencia de 2 centímetros, se la puede colocar por arriba o por abajo, porque lo único que vamos a hacer esto es ponerle un resorte y ya, sencillo, un resorte forrado, ¿no? Con algo verde, pero ya, eso sería, siempre tengan en cuenta eso, no la cintura, sino la parte más ancha, en este caso es para una niña, aclaremos, entonces aquí la parte más ancha de su cadera son 68, eso es todo, y esto tiene 66, entonces subirá un poquitico ajustado y ya, entonces vamos ahora a montar las tres faldas
las tres metidas una sobre otra, y eso será una toma un poquito desde más arriba, porque tanto tool, si se dieron cuenta, uno está trabajando y el tool empieza a tapar la cámara. Entonces voy a subir un poco más el rango de la cámara para que puedan ver por lo menos cómo se va a hacer. Aquí lo que sugiero es que nosotros dejamos unos espacios sencillos y unos espacios triples. Entonces vamos a tratar de intercalar. Este triple va en el sencillo y así se van invirtiendo, se van intercalando uno con uno. De esa manera no te va a quedar tan grueso para la máquina. Bien, acabo de concluir algo. Pues como esta está tan gruesa, si se dan cuenta, es un montón. Y la máquina ya no pasa esto tan grueso. Entonces tuve que unir ya. Aquí hay no sé cuántas capas, 3, 6, 9, 18 capas. Entonces ya se pone muy grueso y ya la máquina pasa la aguja, pero no hace la lazada porque el hilo queda muy apretado. Ya lo tuve que montar en plana y ya ahí nos quedó. La unión, o sea, me unió dos, alcanzó a unir dos, pero ya la tercera no la alcanzó a unir. Entonces tocó en plana. Aquí es colocarle la pretinita y saldría el tul, ¿cierto? El tutú. Quiero mostrárselos así un poquito más grande y más hacia arriba. Eso, ahí. Allá queda el tutú. Esto es un tutú de bastantes capas, obviamente, para que tenga un buen volumen. De todo modo, después de que se lava, él cae. Pero bueno, tenerlo en cuenta que nuestras maquinitas familiares, que son muy buenas, tienen algunos límites. En este caso, fue este. No pudo pasar 18 capas de tela, de tul. Luego veremos y la someteremos más a prueba, a ver hasta dónde nos aguanta. Por ahora, vamos a terminar nuestro tutú. Bueno, amigos, entonces ya como sabemos que por el calibre y el grosor de lo que hay que pasar, nuestra 288 Singer Dinastía no nos pudo pasar esto, pues me veo obligado a pasarlo para terminar esta prenda en la máquina plana. En la máquina plana, bien. Ahora, como nosotros apelamos a todos los resortes y a todos los retazos que hay en este taller, encontré un pedazo de satín, este pedazo de satín verde que me parece que contrasta muy bien. ¿Qué hice? Con un cordón, esto es un cordón viejo que tenía por ahí, al unirlo le dejo 1 centímetro abierto y por ahí saco el cordón. Y adentro nos queda un resorte. Miren, este resorte ahí. Entonces yo lo dejo con doble seguridad por si acaso para que no se vaya a escurrir o a caer la prenda, porque estas prendas tienen mucho movimiento, sobre todo cuando es para un niño. ¿Qué va adentro? Aquí va adentro un resorte de este tipo. Estos son también retazos que me han quedado de los boxers. Este resorte es bien chévere, es agradable. Y sobre todo es firme, entonces evita que la pretina se vaya a flectar. Se va a mantener lo suficientemente firme, porque esto es pues boxer o base para resorte o base para boxer. Entonces esto le da muy buena, mucha firmeza. Bien, vamos a proceder a montarlo. Este alfiler es el eje central y justo enfrente está la otra alfiler, es como el eje central. Yo me voy a guiar por esos alfileres. Esta pretina a un lado tiene este piquete. Ahí está ese piquete, que es el que me va a casar con un alfiler. Y aquí la unión me va a casar con la otra alfiler. ¿Cómo hacemos para montarlo? Lo vamos a montar en este sentido, con los cordones hacia adentro y la abertura hacia adentro, porque eso debe quedar hacia adentro. Bien. Entonces coincidimos costura con alfiler y cosemos. Previamente, pues hemos encapsulado dentro del resorte, ¿no? Pues para que no se salga y no nos quede incómodo a la hora de coser. Sacamos el alfiler, ya lo dejamos en el punto, rematamos y
como el tramo es relativamente corto, lo coincidimos con el siguiente alfiler y estiramos de tal manera que nos dé el contorno, pero que al estirar nos recoja el poquitico excedente que tiene el tool, porque el tool estaba un poquitín más grande. Bueno, con eso nos da un recogido parejo. Evitamos pellizcar el resorte y tratamos de coser sobre la costura que ya hicimos. Necesitamos que el resorte no quede pisado ni pellizcado para que se desplace con uniformidad dentro de la pretina que lo contiene, ¿no? Más adelante vamos a seguir haciendo proyectos con la Singer 288 porque mi intención es hacer pruebas en la práctica para ver qué tanto, qué tan resistentes, qué tan grueso cosen estas máquinas, porque lo que sí tengo que descartar de la durabilidad de otras máquinas son las máquinas plásticas. Esas máquinas yo no las recomiendo. Siempre he recomendado máquinas vintage, máquinas negritas, que cosen cosas muy gruesas. Entonces por eso voy a llevar al límite esa 288 a ver hasta dónde y qué se puede hacer con ella. Listo, mire, ya quedó por dentro este cordón. Ahora le vamos a dar la vuelta. Y ¡tarán! Vean cómo nos queda de bonito. ¿Ven? Entonces, cuando la persona o la niña en este caso se lo acomode y si sabe que el elástico le va a ayudar a mantener la prenda aquí, la pretina firme, alta, pero si le queda muy pequeño, entonces lo va a poder ajustar hacia adentro. Bueno, eso será lo que hará. Y aquí ya, para hacer un acabado más prolijo, el tool no se puede dejar así, así como está. Porque si se fileteara, yo creo que la fileteadora lo puede pasar. Y podemos filetearlo para quitarle el excedente, nada más. Pero esto tiene que tener un sesgo que lo envuelva. ¿Por qué un sesgo que lo envuelva? Porque aun cuando se filetee, se van a quedar saliendo unas cerditas pequeñas que chuzan, que incomodan, porque este es un tool rígido. Entonces, para evitar esa incomodidad, le debemos dar un acabado profesional. Y ese acabado profesional se le da con un sesgo que quede envolvente. Se monta por un costado, se pisa por el otro. Eso es todo. Y voy a hacerlo, para no hacer más largo este video, pues sencillamente voy a parar aquí la grabación, lo monto y luego les muestro cómo queda. ¿Bien? Si necesitan que luego les cuente cómo se hace, pues lo haré en un video aparte. Esto es lo que hay que hacer, cubrir todo el tool, todo el orillo del tool hay que cubrirlo para que no vaya a fastidiar aquí a la niña, en este caso, que es quien lo va a usar. Y sumado a eso, esa venita ayuda mucho a mantener firme el tool hacia afuera. Para los tools profesionales, algún día, yo creo que yo publiqué alguna vez un video de cómo se hacen los tutus profesionales, pero era un video con fotografías. Lo hice hace muchos años. Ahora, si quieren, yo les puedo enseñar con más tiempo cómo se puede hacer el tutú profesional
Pero este es un buen comienzo, fíjense. Voy a apagar la máquina. Este es un buen comienzo. Podrían empezar por esto. Y, bueno, aquí una cosa que me olvidó decirles, ¿no? Yo aplico una costurita aquí donde está el cordón para que cuando se ajuste el cordón no se vaya a salir y se quede sin cordón el tutú. Bueno, por fin terminamos este tutú. Espero que les guste el proceso. Espero que me hayan podido entender. Y confío en sus comentarios porque definitivamente cuando comentan, cuando le dan like, cuando se suscriben, me apoyan en este trabajo. Créanme que hacer estos videos demanda un esfuerzo grande. La logística detrás de la fabricación de esto para que ustedes puedan ver un video claro es siempre complicada. Y nos veremos más adelante. Espero que esto les sirva. Chao, chao.